venimos a hacer una intervención con la gente del taller de teatro de la universidad sobre consumos problemáticos, ¿sí? Abarcamos distintos consumos, ¿sí? Que hoy en día se toman como algo, se naturaliza, y en realidad, bueno, son cuando ya esa actitud ya empieza a ser un problema, bueno, ya se lo considera consumo problemático. Así que, bueno, los chicos son gente que es la primera vez que actúa por ahí, la mayoría. Así que, bueno, están tan ansiosos por participar en esta intervención y espero que sea sorpresiva. Esa es la idea, que sea un factor sorpresa para la gente del comedor y que, bueno, de esta forma concientizar en estos consumos problemáticos. ¿Y cómo se organizaron estas intervenciones? ¿Qué aspectos van a estar puntualizando? Bueno, esto fue un trabajo con la Secretaría de Bienestar. Venimos haciendo charlas, juntándonos, reuniones para ver hacia dónde íbamos con esta propuesta. Y se van a tomar los que son drogas ilegales, las legales. El influencer, el like, la gente que vive por el me gusta, ¿sí? Y lo otro que se va a estar tratando, me falta uno, que es el tema del estudio, ¿sí? Del estudio como autoexigirse, ¿sí? Por, bueno, tener un buen promedio, por rendir, por terminar con una carrera, y bueno, eso a la larga o a la corta llega a ser un problema. Desde el programa nos acercamos al grupo de teatro de la universidad con una propuesta de una intervención para llamar la atención, poner en agenda este tema de los consumos problemáticos y poder acercarnos a una nueva visión, un nuevo paradigma acerca de los consumos. El grupo de teatro, de manera muy amable y muy motivadora, se unieron a la idea. Y bueno, van a estar presentando hoy una propuesta que va a estar en distintos momentos del momento del comedor, del almuerzo, quiero decir. Y bueno, esperamos que lleve a la comunidad a reflexionar, a animarse, a tratarse, a hablar estos temas, a poder hacer una escucha activa entre compañeros, a pensar que en la uni también hay espacios donde se puede tener estos temas en trata. Y bueno, básicamente eso sería lo que vamos a estar haciendo. Y en esta ampliación del paradigma de consumos problemáticos, ¿qué cuestiones aparecen? En esta ampliación del paradigma dejamos de pensar tanto en una persona que tiene de pensar en el adicto o en el enfermo o en el criminal, a pensar en una persona que está pasando por situaciones de consumo problemáticos de diversa índole. Drogas legales, drogas ilegales, trabajo, compras, o sea, como que el paradigma es mucho más amplio. Y lo que históricamente se ha ido hacia los jóvenes y lo que pensamos que es una cuestión transversal a todos los estamentos de la universidad, por eso también es importante para la comunidad.